3 de diciembre, Día Europeo e Internacional de las Personas con Discapacidad. También nos gusta que nos identifiquéis como personas con diversidad funcional. Buenos días. En este mes de diciembre nos hemos reunido aquí para que nos conozcáis y reivindicar los derechos de las personas con diversidad funcional. Este año, 2022, el manifiesto realizado por CERMI. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el cual ha incidido en sostener los derechos y apoyos para las personas con discapacidad y su familia. Pero nosotros queremos contribuir con algunas aportaciones desde el Centro Ocupacional El Piélago. Bienestar emocional. Todas las personas se sienten bien cuando les permiten expresar sus sentimientos. A veces les cuesta y necesitan que las entiendan, las apoyen y las tengan en cuenta. A mí también. Relaciones interpersonales. Las personas lo son gracias a la interacción con los demás. Necesitan intimidad, permitir el afecto, la familia, fomentar interacciones y promover amistades. Yo también. Bienestar material. Todas las personas necesitan sentir la seguridad de que pueden tener lo que necesitan para vivir dignamente. Vivienda, alimentos, recursos económicos que puedan conseguir y gestionar por sí mismos. Yo también. Espérate que la vive. ¿Así? Uy. Tú llegas, tú llegas. Sí, te lo quedas. Autodeterminación. Las personas crecen como tales cuando son actores o agentes de su propio desarrollo y no meros espectadores o pacientes del mismo. Yo también. Desarrollo personal. Todas las personas necesitan formación, adquirir habilidades, realización personal, competencia personal y capacidad resolutiva. Yo también. Inclusión social. Todas las personas necesitan aceptación, estatus, apoyo, ambiente laboral, integración y participación en la comunidad. Yo también lo necesito. Bienestar físico. Todas las personas deben tener asegurado el cuidado de la salud. Poder contar con movilidad. Tener oportunidades para el ocio y tiempo libre. Nutrición apropiada. Y poder realizar actividades de la vida diaria. Yo también. Derechos y responsabilidades. La población en general tiene que conocer y entender sus derechos para poder ejercerlos. Yo también los tengo que conocer, entenderlos y así también saber cuáles son mis responsabilidades. Durante toda la mañana y hasta la hora de comer, habrá divertidas actividades.
Gritad siempre vuestros derechos y nos vemos el año que viene. Y a la concejala de Bienestar Social, a todos los colectivos, a todos los colegios, a todas las asociaciones y, sobre todo, a todas las personas que hoy van a compartir este día de convivencia, que disfrutéis de ello y que, una vez más, seamos reivindicativos, además de estar aquí divirtiéndonos, pero que todos los días tenemos que, por desgracia, reivindicar algo que debería de ser normal, que es que estas personas que nos encontramos hoy aquí somos todos, como ha dicho en el manifiesto y como leíais muy bien en el manifiesto, yo también soy de estas personas. Muchísimas gracias y disfrutad del día.